que son estos imaginadores que llegan aquí a este congreso en la ciudad de Río Cuarto. Estamos con Ezequiel Locane, papá de Justina e impulsor de la nueva ley de trasplante en la República Argentina. ¿Qué tal, Ezequiel? Bienvenido a Río Cuarto. Muchas gracias. Bueno, contanos un poquito desde tu experiencia, bueno, justamente la motivación para impulsar que justamente la ley de trasplante en la Argentina sea modificada, sea tenida en cuenta, o sea impulsada de una manera diferente, ¿no? Y mira, cuando Justina estaba esperando el trasplante, nos imaginamos cuál podría ser el mejor camino para que mejorara el tema de la donación, se simplificara la donación y se mejorara el proceso de trasplante. Y lo que imaginamos fue que uno de los mejores caminos era que haya una ley que sea para todos. Y por eso fuimos por la ley, modificar la ley vigente en ese momento. Y bueno, después de 9 meses de trabajo inmenso con un equipo de trabajo heterogéneo, lo que imaginamos lo logramos, fue la ley Justina, que es la ley Justina. Exactamente. Con respecto a esto, bueno, todavía existe, ¿no?, ese prejuicio, esa idea en el común de la gente del tema de la no donación de órganos. ¿A qué se debe esto? ¿Ustedes lo han podido analizar? Falta de información. En la mayoría de los casos que nos comunicamos por las redes sociales o terminan comunicándose con nosotros por otros medios, tienen dudas, que decían que no, se les explica todas las dudas y terminan decidiendo ser donantes. Hoy somos todos donantes, algo que digamos lo contrario. Claro. La decisión está en uno, eso es lo que dice la ley Justina. O sea, si yo no quiero ser donante, puedo no serlo, pero lo decido yo. Una persona cuando yo estoy fallecida. Claro. Y en ese sentido los ratios de negatividad han bajado. Y todo es todo lo que nosotros creemos, lo que comprendemos es que es porque hay más información. Ustedes cumplen un rol hermoso de comunicar, y entonces nos ayudan a comunicar esta cosa. Bien, y con respecto a esto, bueno, hace un tiempo atrás se había implementado el tema de, por ejemplo, los actos eleccionarios, ahora que estamos en un año electoral, ahí uno podía plasmar justamente su intención ante el INCUCA y de ser donantes y demás. En este caso, con esta posibilidad de que todos seamos donantes, ¿ayuda, digamos, de manera cierta o sigue habiendo por ahí algún parámetro de burocracia, digamos, en el tema de donación de órganos? Por todos lados. La ley se aprobó en julio del año pasado, en agosto hubo récords mensuales. 2018 es un año con récords en 40 años de donación y trasplante, y en 2019, el primer cuatrimestre, con respecto al primer cuatrimestre de 2018, aumentó 60% el trasplante, así que los números hablan más que un montón de palabras. Bien, y con respecto a esto, el tema de las compatibilidades y demás, ¿tienen que ver o directamente se puede obviar, digamos, ese tema para ser donantes, digamos? Las compatibilidades, al haber más cantidad de donantes hay más trasplantes, pero la ley Justina son 72 artículos, solamente 3 o 4 hablan de la donación, el resto hablan del trasplante. La gestión del trasplante de órganos es muy sofisticada, es muy compleja, por eso ahora estamos con el proyecto Casa Justina, seguimos imaginando cosas y tratando de hacer la realidad. Bien, y con respecto a esto, ¿cómo está, digamos, en el parámetro de la medicina? ¿Está capacitada la Argentina? ¿Necesita algo más? Le faltan más profesionales. Los profesionales argentinos que se dedican a trasplantes son referencia mundial. El INCUCA es una entidad respetada a nivel mundial. Y Argentina va a ser sede del Congreso Internacional de Trasplante en el 2022. Ajá. Así que eso te responde bastante la pregunta. Ahora, por supuesto que falta cantidad. Faltan más enfermeros, más psicólogos, más profesionales de salud. Nosotros estamos trabajando con el Ministerio de Educación para que se incluya en las currículas de las universidades y facultades de medicina la materia de trasplante, que solamente hoy en la Argentina, que yo sepa, hay 3 universidades que la contemplan. Él es Juan Pablo. Yo digo él porque lo que hemos tenido esta difícil circunstancia de perder un hijo, solemos hablar en presente. Y esta ley Justina podría denominarse también ley Juan Pablo. A mí me tocó la situación desgraciada de
de perder a Juan Pablo en una terapia en el Hospital Italiano en el año 2011, esperando un trasplante de órgano, en emergencia nacional. Yo quería contribuir al debate con este tema, focalizar la responsabilidad como política pública de hacer cumplir la presunción de donación de órganos desde el momento de nuestro nacimiento, y si nosotros lo hacemos como política de Estado, realmente vamos a estar cambiándole la vida a millones de personas en nuestro país. Muchísimas gracias. Decir Justina es como vernos con su mirada, con su sonrisa. Es enojarse con la burocracia del sistema. Yo creo que nada va a aliviar el dolor de su familia, ni el de ninguna familia que perdió a un ser querido porque el órgano no llegó. Justina, desde donde esté, hoy debe estar muy orgullosa de su mamá Paola, de su papá Ezequiel, de sus hermanos, porque ellos no bajaron los brazos. Uno de los últimos deseos de Justina que le manifestó a su padre fue decir: papi, ayudemos a otros en todo lo que podamos. Yo quiero decirle a Justina que hoy cumplió y que a nosotros nos dio una razón para creer en lo que hacemos cuando muchas veces sentimos que la realidad nos desborda. Eternamente, gracias por esta posibilidad. Gracias, señora diputada.